qué rico un día más conectados con todos ustedes y ustedes conectados con este programa tan maravilloso que es Mi Parque, Tu Casa. Nosotros aquí desde el canal Parque Telemedellín, un día más para compartir con ustedes estilo de vida saludable, bienestar, nuevos temas que traemos hoy porque la idea es que vivamos más tranquilos, que vivamos más felices y por supuesto no estoy sola en este set tan bonito de Mi Parque, Tu Casa, sino que también me acompaña mi compañera Manuela Esteves. Buenos días, Manu. Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, qué bueno poderlos saludar una vez más, un día más cargado de buena energía. ¿Qué propósito tiene usted para hoy? ¿Qué intención quiere tener y trabajar usted el día de hoy? ¿Ya pensó en eso? Cada vez que se levante, diga, hoy quiero trabajar, quiero intencionar este día por esto. Y lo puede lograr. Tratemos de hacer ese ejercicio para que cada vez seamos mejores personas. De una vez les voy a decir la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos llamen porque hoy nuevamente tenemos buenas sorpresas para que ustedes se sigan ganando esos premios que nos traen nuestros invitados aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy uno de los primeros temas que vamos a tener y me encanta porque yo sigo descubriendo cuál será ese lenguaje en el que Manuela se comunica si hablamos del amor. Y hoy vamos a entender que hay 5 lenguajes del amor. ¿Sabe usted cuál de esos está usted? ¿Sabe por dónde puede usted comunicarse con su pareja? ¿Cuál sería el lenguaje de la persona? Ahorita lo vamos a descubrir. Además, Manu, a propósito de ese tema, es que normalmente nos estamos fijando en el otro y ahora más con las redes sociales, en cómo están amando a esta mujer o cómo está amando este hombre a esta mujer y no tenemos ni idea entonces cómo queremos amar o cómo queremos amar al otro. En fin, pero tenemos también un tema muy chévere que es sobre sano vida consciente. Hoy vamos a tener un invitado porque nos va a hablar de cómo se está moviendo toda la alimentación saludable después de todo este tema de la pandemia, cómo se reactiva a través de diferentes actividades en nuestra ciudad esa alimentación consciente, Manu. Muy bien, y también vamos a tener el tema de cómo desintoxicar el cabello. Vamos a tener una práctica acá con un invitado, así que de una vez los invitamos aquí en Mi Parque, Tu Casa para que ustedes se conecten con la frase del día. Cada encuentro significa entrar a lo profundo, es disfrutar de los hallazgos, es disfrutar de la cercanía con el corazón. Disfrutar de esos encuentros, qué rico, eso me encanta y más con este tema que ya vamos a presentar, Manu, a nuestra primera invitada, que ella es Marta María Cardoso, coach de vida y organizacional y nos va a hablar de esos 5 lenguajes del amor. Marta, bienvenida. Gracias por invitarme. Marta, 5 lenguajes del amor. Pues precisamente entonces nosotros dijimos, bueno, si hay 5 lenguajes, tenemos que mostrárselos y decírselos a las personas para que sepan cuál es. Y por eso tenemos un gráfico aquí en Mi Parque, Tu Casa, donde les queremos decir es atentos y lean para ver si ustedes sí encajan en cuál y pueden conocer cuál es. Entonces, el primer lenguaje es regalos, el segundo, actos de servicio, el tercero, tiempo de calidad, el cuarto, palabras de afirmación y el quinto y el último es contacto físico. Tenemos que desarrollar este tema para que sepamos los 5, ¿cierto? Entonces, empecemos por ese primero cuando estamos hablando del el lenguaje de los regalos. ¿De qué se trata esto? Listo, entonces mira, cuando nosotros hablamos de regalos, las personas que quieren regalos quieren que vos con un detallito le hagas saber que tú pensaste en esa persona. No tienen que ser los súper grandes regalos, sino que llegó con una hojita, llegó con un papelito, llegó con una piedra, con una carita. Me decía una amiga, me encanta que me regalen eso, y tenía sus piedras guardadas. Tuve una paciente que en algún momento el papá le regaló, tenía 15 años y le dijo, no, usted está muy gordita, una lipo para mañana, le hicieron la lipo. Cuando ella se casa y tiene hijos y está gordita, ella me decía, pero ¿por qué no me regala una lipo? Él no me regala una lipo y no se sentía amada porque no estaba recibiendo el detalle y obviamente él de pronto no podía leer lo que ella le estaba pidiendo. Son los que te cumplís años y te dejan una cosita allí, una cosita allá, una cosita allá para que tú recibiste algo y pensaron en ti. Ese sería regalos, detalles. A veces pensamos que esa forma de amar solamente es como hacia las mujeres, pero resulta que a los hombres también les encantan los detalles. Sí, esto no tiene género realmente. Muy bien, vamos con el segundo lenguaje entonces, que son actos de servicio. ¿Cómo así? ¿Este lenguaje cuál es?
actos de servicio. Son esas personas que llegan temprano a tu casa, te ayudan a organizar la fiesta. Cuando se acaba la fiesta, van y te ayudan a lavar los platos. Son la persona que hoy viniste aquí a trabajar a Telemedellín y dicen, ay no, yo te empaqué la coca del almuerzo, se la voy a llevar hasta allá, y te trajeron al trabajo. Entonces, la persona que hace eso, generalmente eso que hacemos por el otro es también lo que nosotros estamos esperando que el otro haga por nosotros mismos. Esas son las personas de actos de servicio. Bueno. Me cocinaste, mi esposo le encanta que le cocine, que todo esté perfecto. Y yo, ¿quieres que me mantenga arreglando la casa o qué querés? No, quiero que de alguna manera me atendas a través de tus manos, a través de algo que vos hiciste por mí. Esos son actos de servicio. Marta, el tercero, tiempo de calidad, y yo creo que este me encanta, yo creo que yo voy con este lenguaje. Tiempo de calidad tiene que ver, somos las personas que nos encanta ir a un café y ese café nos dura y nos sentamos aquí un montón de rato, pero si nuestra pareja, digamos, no lee nuestro acto, no lee ese mismo lenguaje de nosotros, se va a tomar el café así y se acabó. Y resulta que entonces la persona va a sentirse no amada. Esta herramienta es supremamente valiosa por una razón. Es una herramienta para el bienestar de tu pareja, para que la pareja crezca. Porque es que si no, entonces la otra persona no nos abre nuestro lenguaje y lo que vamos a sentir es que no estamos siendo amados. Y creemos mucho en el amor de Disney, en el amor de Betty la Fea y Armando, se casaron y fueron felices. Y lo que necesitamos es realmente construir y trabajar la pareja. Cuando tenemos herramientas podemos hacer cosas muy valiosas y continuar, porque es más fácil como echarle la culpa al otro que responsabilizarnos. Son herramientas de conciencia para responsabilizarse en pareja. Cuarto lenguaje, palabras de afirmación. Cómo te queda lindo ese tapabocas, te ves hermosa con ese tapabocas, qué belleza, cómo estás de bonita, cómo estás de querida, cómo eres de amable, cosas como generalmente personas auditivas, vamos, sí vamos a lograr hacer eso, vamos a sacar este proyecto adelante, si quieres estudiar esto, vamos a hacer lo que sea para construirlo, la otra persona se siente amada auditivamente de alguna manera y recibe. Una amiga me decía, pero yo ya me digo, ay no, es que yo soy muy bonita, muy elegante, muy rica, muy sencilla, yo ya me digo todo, pero si llevas 10 años y el otro no te lo dice, crea una brecha emocional en la pareja. Total. Y vamos por el último, el quinto, contacto físico. Contacto físico. Es como el toque-toque. Y les voy a regalar un ejercicio incluso aquí cortico para que nos lo llevemos. Una amiga me regaló este tip, que pregúntele a su pareja, ¿cómo te gustaría que yo te amara para que fueras más feliz? Para sentirte amado. ¿Y qué necesito yo para que tú... para yo sentirme más amada? Entonces yo le dije, Fede, se llama mi esposo, Fede, ¿cómo puedo hacer para que tú te sientas más amado? Y él me dijo, pues, tú eres perfecta, pues realmente nada, yo no, esfuérzate, encuentra algo en lo que yo pueda mejorar. Y él me dijo, yo quiero que seas más organizada y que no digas groserías. Yo eso nunca lo hubiera leído como un lenguaje del amor. Y yo le dije, yo quiero como que me toques la nalga en público, pero él era un hombre más íntimo, un médico más estructurado, entonces él como que me daba el besito, pero allá adentro, no acá. Nos encontramos en una bomba y él ese día me cargó. Y cuando me carga, yo me siento amada, porque yo te veo y te voy a abrazar, te voy a coger a picos, te voy a tocar, porque ese es mi lenguaje. ¿Para qué me sirve entender esos cinco lenguajes del amor y para qué me sirve no solamente con mi pareja, sino entender cuál es el mío? Porque es que yo te puedo decir, yo quiero un poquito de cada lenguaje. Todos somos un poquito de cada lenguaje, o sea, en todas las culturas dar regalos es un acto de amor. Pero cuando descubrimos cuál es más significativo para mí y puedo entender cuál del otro es más significativo, la pareja crece y se logra de la siguiente forma. Una, ¿de qué se queja tu pareja? Ay, un abracito, usted sí me ama. Usted ya no me hace masajes. Cuando tenemos que tener como la escucha muy alta, ¿cierto? ¿De qué se queja? Más ¿qué atención. Pide? ¿Qué pide? ¿Cómo nos da el amor? ¿Sí? ¿Cómo nos da el amor? ¿Cómo nos da el amor? Y las dos preguntas de cómo amo, ahí uno puede estructurar qué puede hacer para darle el amor al otro en el lenguaje. Sirve para construir pareja conscientemente. Pero no es, eso no es solamente de la pareja. En mi casa yo veía que mi mamá no me decía, ay, mi gorda, hermosa, como es de linda. Ya no me decía a así. Pero me arreglaba la ropa, me da la comida más rica, todo. Cuando yo leí el libro, comprendí que mi mamá era babiada por mí, es babiada por mí, de amor,
a través de ese lenguaje. Cuando la voy a amar, el acto de servicio es te llevo a la esquina. Ay, Marta, me encanta que nos menciones ese último mensaje porque solamente lo relacionamos con la pareja, pero esto viene en la relación con cualquier persona. Los cinco lenguajes. Recuérdanos rápidamente las redes sociales donde te podemos encontrar. Proyecto Transformarte en Instagram. Proyecto Transformarte. Chiquitico, ese mensaje final, esa invitación final a que conozcamos esos cinco lenguajes del amor que puede cambiarnos mucho nuestra relación precisamente con la pareja, con la familia y con nosotros mismos. Chiquitico. Sea consciente de sus cosas, hágase responsable de su vida y cuando lo haces vas a ser, va a crecer tu pareja y si ese es tu fin, le hacen los cinco lenguajes del amor, pero no solo eso, todo lo que tenga que hacer para ser consciente de su historia de vida y su transgeneracional, para no traerlo a la mesa con la pareja, sino poder construir teniendo en cuenta como toda su vivencia de aquí y de aquí para atrás, porque nosotros amamos como se amaron nuestros padres o como nos amaron a nosotros, entonces tendemos mucho a repetir historias positivas y otras que no. Me encanta, Marta, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, cinco lenguajes del amor que hoy abordamos en Mi Parque Tu Casa y precisamente hoy queremos seguir entregando esas herramientas, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Ella tenemos que ir corriendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más de Mi Parque Tu Casa, pero no te tienes que ir corriendo. Tranquila, conversamos otro ratico, ¿no? Ya, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Les tenemos aquí en Mi Parque Tu Casa. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manu, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho que estés nuevamente acá y que tengas todos los días productos diferentes y que sean buenas recomendaciones para nuestros televidentes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí, Manu y televidentes, vamos a hablar del colágeno hidrolizado con ácido hialurónico y antioxidantes. ¿Cómo te parece, Manu? Me encanta. Empecemos. ¿Qué es colágeno hidrolizado? El colágeno hidrolizado es un complemento que es a base de todos los nutrientes, como las vitaminas, los minerales y todas las proteínas que necesita nuestro organismo. Muy bien, y cuando hablamos de hidrolizado y hablamos de ácido hialurónico, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a explicarle a todos los televidentes y me traje esta muestrica para que nos entiendan un poquito cómo es el proceso de la hidrólisis. Me encanta. El proceso de la hidrólisis es muy fácil. Si nosotros tenemos esta pelotica y la consumimos, obviamente nuestro organismo no la va, o sea, no va a ser de fácil absorción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la hidrólisis? La hidrólisis lo que hace es que este mismo tamaño, esta pelotica, se va a dividir en micropartículas que va a permitir que nuestro sistema sea más digerible a nuestro torrente sanguíneo. ¿Y qué permite esto? Que el colágeno, todas esas pequeñas partículas, generen ingresos a nuestro organismo depositando todas esas necesidades donde nos hace falta el colágeno humano. Imagínate esta gráfica. Me gusta mucho. ¿A partir de qué edad se puede empezar a tomar este colágeno hidrolizado con ácido hialurónico? Bueno, hay una cosa supremamente importante, es que es el problema de la densidad ósea. ¿Qué es eso? Vamos perdiendo densidad ósea más o menos entre unos 20 a unos 25 años. Pero la densidad ósea se va marcando es en las personas que ya van cumpliendo cierta edad. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que resulta que hace 40 años teníamos una medida y resulta que 40 años después va disminuyendo nuestra densidad ósea. Imagínate qué tan grave es eso. Sí, claro que sí. Entonces, a partir de este consumo que debemos de tener esto, nos va a ayudar a tener esa ayudita que necesitamos para nuestro cuerpo. ¿Cómo se consume? ¿Cómo se toma? ¿Eso es líquido, polvo? ¿Cómo es? Ya, Manu, tu pregunta está súper. El proceso de la hidrólisis, ¿qué nos va a ayudar primero? Nos va a ayudar a reducir todos esos nutrientes, aumentarlos con el colágeno, porque no sientes que los huesos están débiles, que nos crujen las articulaciones, que tenemos problemas de movilidad, que tenemos densidad ósea, que tenemos rigidez muscular, que sentimos que así estemos jóvenes todavía, sentimos que al caminar nosotros como que ya sentimos ese cansancio a nivel articular y sobre todo muscular. Entonces, precisamente viene Dominus Natura con este colágeno hidrolizado, que es el único en Colombia que contiene ácido hialurónico
que se puede tomar. Recordemos que el ácido hialurónico es inyectable, pero es doloroso y es muy costoso. Muy bien, me gusta mucho. ¿Cuánto me vale entonces una cajita y cuántos sachets trae esta cajita? Manu, tenemos en estos momentos la presentación en caja con 30 unidades de sachet, que por lo general tiene un costo de 100 mil pesos. Su contenido viene la presentación en un sobre de sachet que tiene todos los nutrientes y las proteínas, que contiene vitamina E, vitamina C, biocin, todos los nutrientes para que nuestro torrente sanguíneo deposite cada una de esas partes que necesitamos el colágeno. Es muy fácil. Lo único que hacemos es abrir este sachet, sí. lo revolvemos en agua o en jugo, pero natural. Es muy fácil de diluir, sabe a coco, huele a coco, y eso es todo, Manu. Una toma en la mañana, diaria. O sea, que estamos hablando que una sola caja contiene 30 sobres de sachet que nos sirven para el primer mes de tratamiento. Me gusta. Entonces, ¿cuál es la promoción? ¿Cuál es el regalo que le estamos dando hoy a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? El regalo para los televidentes de Mi Parque Tu Casa es, por la compra de uno, se van a llevar tres por 99.900 pesos y son de las primeras 30 personas marcando ya mismo al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Recordemos, 99.900, te vas a llevar tres cajas por el precio de uno. Me gusta mucho y también lo puedo pedir a través de las redes sociales. Claro que sí, @dominus.colombia, tanto en Facebook como en Instagram, domicilio totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa, de trabajo, mejor dicho, como quiera. Muy bien, ahí estamos viendo los números en pantalla, pero quiero que sea Pati la que repita los números, cuánto vale y qué me voy a llevar. Listo, tres cajas de colágeno, 90 sobres para 3 meses de tratamiento por 99.900 pesos a las líneas 300-448-8689, 322-7172. Muy bien, Pati. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. A ti, Mami. Vamos a seguir con más contenidos acá, pero te invito para que te tomes el colágeno y siempre claro estés igual de radiante. Claro que sí, muchas gracias. Seguimos con más aquí en Mi Parque Tu Casa en Telemedellín. Continuamos aquí en Mi Parque Tu Casa y aquí siempre estamos dando buenas recomendaciones, Manu. Acá siempre estamos hablando de buenos hábitos, de alimentación consciente y por eso ya tenemos a nuestro segundo invitado que nos va a hablar sobre Sano Vida Consciente, 21 días para comer saludable y que esto se convierta en un hábito. Daniel García, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación al programa y gracias a todos los televidentes. Me gusta mucho porque ustedes se enfocaron en el tema del hábito. Uh-huh. Y se dice que para tener un hábito o iniciar a meterse en el tema del hábito, necesitamos 21 días. Y 21 días ustedes revolcaron la ciudad para que las personas entendieran que podían comer saludable aquí en Medellín. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, Sana Vida Consciente, vamos para la tercera versión del evento. Lo que nosotros queremos proponer es un estilo de vida más saludable, que va desde la alimentación, el ejercicio y la meditación. Y 21 días dura el evento porque es el tiempo que demora para uno adquirir un hábito. Entonces también queremos mostrarle como a todos los, a todos los usuarios que asisten a este tipo de eventos que realmente comer saludable no es muy aburrido, porque muchas personas piensan que comer saludable es aburrido, que solo es ensaladas y demás, y realmente comer saludable pues puede ser muy divertido, muy delicioso. De hecho, yo me volví vegetariano gracias a Sano Vida Consciente. Cuando empezamos a construir el proyecto, tomé la decisión de volverme vegetariano. Daniel, esta es la tercera temporada, digamos que en estos tiempos difíciles ya venían, entonces ya habían pasado por la primera, por la segunda, pero entonces, ¿cómo ustedes empiezan a trabajar en este tema de pandemia, de que las personas comienzan a ser un poquito más conscientes desde sus hogares a decir, me tengo que cuidar, tengo que cambiar definitivamente mis hábitos alimenticios, y nosotros llegamos con esta propuesta? Bueno, cuando comenzó la pandemia empezamos a detectar un patrón, es que la mayoría de los médicos lo que más recomendaban era el tema de la alimentación. Pues obviamente cuando no se había descubierto la vacuna, lo que más decían ellos es aliméntese muy bien para que mantenga sus defensas pues muy, muy, muy altas. Sí. Entonces realmente en esta tercera versión hemos encontrado un pico muy elevado en las ventas en los restaurantes, porque ahora es algo que ya las personas sí se preocupan y dicen, ¿qué le estoy metiendo al cuerpo?
Y algo muy lindo también es la reactivación económica que ha tenido el evento. El evento es al interior de los restaurantes, porque muchas personas piensan que el evento es en algún lugar. No, no es en algún lugar, es al interior de los restaurantes y también pueden pedir por domicilios el menú. Es un menú saludable que tiene un valor de 16,000 pesos e incluye un plato fuerte y un té. Entonces es muy completo, es muy económico y esto ha ayudado, pues nosotros todo el tiempo tenemos comentarios de empresarios que nos dicen gracias, gracias al evento se reactivó la economía, gracias al evento he podido pagar nómina, gracias al evento nuevamente he tenido un buen flujo de clientes o me han conocido clientes nuevos. Y también es un poco, yo creo que eso es ser también sano, es ayudar a otros y bueno. Claro, hace parte de eso. Y precisamente ellos trajeron 4 bonos que hoy queremos entregar aquí en Mi Parque Tu Casa y queremos que ustedes nos puedan llamar y se los puedan llevar y nos tienen que decir por qué es saludable integrar este tipo de alimentación que sea sano, porque es importante para usted esto. 268-6033, cada bono, como él lo decía, usted puede ir al restaurante y le dan un plato fuerte, saludable, más un té. La idea es no simplemente ir y disfrutar el placer de volver a un restaurante, de ser responsable y de estar allí, sino entender que usted puede conocer de otros sabores, sí. Porque siempre nos... tenemos la costumbre de tener la misma arepita, con el mismo quesito, con los mismos frijolitos y podemos encontrar otro tipo de gastronomía en la comida saludable. Entonces, 268-6033 para que nos llamen y se lleven estos bonos. Daniel, ¿hasta cuándo va esto y por qué ustedes de alguna forma tuvieron la iniciativa o tuvieron el empuje de decir vamos a hacerlo en Medellín, vamos a hacerlo para que toda la ciudad se volcara a volver y a comer sano? Bueno, las fechas del evento son del 8 al 28 de febrero, sí. Ya quedan estamos 4 días, sí, estamos ya en la etapa final, así que aprovechen, pueden visitar los restaurantes, pues pueden ver los restaurantes participantes en nuestra página web que es sanovida.co, ahí aparecen todos los restaurantes y bueno, y ahí ya ustedes eligen cuál quieren visitar. Son 21 restaurantes casualmente porque nuestra intención siempre es que las personas asuman el reto de visitar los 21 restaurantes durante los 21 días para que adquieran el hábito de comida saludable. ¿Por qué lo hicimos en Medellín? Nosotros, bueno, primero somos de acá de Medellín, hemos hecho eventos también en otras ciudades, organizamos también Medellín Gourmet, entonces realmente aquí es como nuestra plaza y bueno, y después de pandemia, por un tema pues de comodidad, dijimos, bueno, hagámoslo primeramente aquí, pues continuemos fortaleciendo la ciudad. Daniel, ahí estamos viendo en pantalla unas imágenes que definitivamente hablan solitas porque pensamos que esa alimentación saludable pues es aburrida y ahí vemos texturas, colores, que definitivamente es endulzar el paladar y como tú dices, no solamente para las personas que nos gusta la carne, sino que también para las personas veganas tienen la oportunidad de encontrar ahí menús muy deliciosos. Así es, el menú tiene 2 opciones, hay una opción que es con proteína animal, sí. Y hay otra opción que es 100% a base de plantas, donde pues ahí podemos incluir a todos nuestros hermanos veganos y sí. Vegetarianos. Es un menú muy completo y algo muy lindo que hemos encontrado en el desarrollo de este evento en estas 3 versiones es que estos restaurantes que se vinculan son muy conscientes también desde los ingredientes. Entonces son personas que le compran pues todas las verduras, todos los vegetales a campesinos nuestros y que cosechan de una manera muy orgánica, sin pesticidas, sin tantos químicos y demás. Entonces realmente desde la tierra pues estamos proponiendo un plato muy, muy, muy sano y muy consciente, valga la redundancia. Muy bien, 268-6033 y asumo pues que ya llevas varios días aportando y yendo a comprar en estos restaurantes, sin decirme el restaurante, porque es que aquí pues hay 21, entonces tenemos que hacerle fuerza a todos. ¿Cuál ha sido el plato más rico que te has comido o de pronto el más curioso que la gente podría decir? Ustedes no se alcanzan a imaginar lo rico que es comer saludable y lo pueden encontrar aquí en Medellín. Bueno, hay un plato para que lo descubran ahí en la web, sí. es un risotto de palmitos muy rico, me encantó y me parece que es demasiado completo, a mí me encanta el risotto, me parece que es muy completo, y es un risotto vegano y me pareció pues espectacular. Algunos restaurantes tienen la opción de cambiar el té por una copa de vino, entonces pues yo soy sommelier profesional, yo soy catador de vinos, entonces me encanta porque yo digo, wow, esto es demasiado económico, por 16,000 pesos un risotto con una copa de vino en un restaurante de estos.
costos, es muy económico. Ay, Daniel, qué buena invitación nos traes hoy, y más por lo que dices, es reactivar la economía de la ciudad, reactivar, digamos, que el empleo de muchas personas que estaban detrás de los diferentes restaurantes que cerraron por mucho tiempo, pero no solamente de ellos, sino que también apoyar a nuestros campesinos con todo el tema de volver al campo, a esos productos orgánicos, pues a esos productos que definitivamente nuestros campesinos le ponen todo el amor ahí, y qué bueno llevar directamente del campo a los restaurantes y apoyar obviamente la economía de estas personas. Sí, es la verdad, para nosotros es un evento muy muy lindo, es en febrero, porque también nosotros pensamos como que, pues, antes de pandemia la gente llega a diciembre, enero todavía es como una ampliación de diciembre, y ya febrero es como que ya sí me quiero poner mis propósitos de hacer ejercicio, de alimentarme bien, entonces febrero cae pues algo muy bonito. Me gusta mucho que lo hayas dicho, además porque todos pues antes de la pandemia decíamos, no voy a pagar pues la anualidad del gimnasio, voy a empezar con la nutricionista superjuiciosa, pero entonces encontrábamos que el salir a la calle a cenar, a comer, al almuerzo con los amigos se volvía un tema de que no era tan saludable, y ahora la apuesta es diferente y la oferta que tiene la ciudad también es diferente. Si quisiéramos invitar en este momento para que las personas aprovechen, y no solamente por esos 21 días que ya llevamos algunos de ellos, sino a seguir apoyando y a seguir consumiendo y entender que ya en cada restaurante hay una oferta para esto, hay para las personas veganas, para las personas vegetarianas, porque antes no pasaba que la persona vegetariana decía, es que no tengo dónde comer aquí en Medellín, comer rico, estar en un lugar súper bien. Entonces invitarlos a que estén y sigan apostando por este tipo de gastronomía. Sí, así es. Daniel, yo aquí estoy viendo inclusive en la página web cómo disfrutarlo por estos 4 días que hacen falta. Entonces dice, primero, explorar las opciones que tenemos pues de los restaurantes, está muy claro ahí. La segunda es la visita al restaurante, porque no solamente es pedir el domicilio, sino que simplemente se puede dirigir uno directamente al restaurante y aprovechar de estos menús sano. Y tercero, o si prefieres pues como esa opción de ese domicilio, simplemente pagar el domicilio y ya, ¿cierto? Sí, así es. Nosotros, después de pandemia, todos nuestros eventos van a ser mixtos, van a tener la opción de domicilios, porque todavía hay personas que, pues, que se quieren cuidar y no quieren visitas, tener como aglomeraciones. Entonces siempre están las dos opciones, visitar el restaurante y vivir la experiencia en el restaurante, que es lo más recomendable pues, sí, para reactivar la economía. O pedir también la opción de domicilio, que ahí directamente pues en el restaurante está el link que lo lleva directamente con el domicilio. Muy bien, la invitación entonces para que las personas aprovechen estos días y que por supuesto sigan vinculándose y apoyando la activación de la economía y a comer rico y saludable. Bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales de Sano Vida Consciente, es así, @sanovidaconsciente, y visiten nuestra página web sanovida.co y aprovechen, solo quedan 4 días para disfrutar del menú Sano Vida Consciente. Maravillosa invitación que nos hace hoy Daniel, y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Gracias Daniel por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que están los bonos disponibles para que ustedes se los puedan llevar y este fin de semana puedan cenar, salir a almorzar y comer sano, porque esa es la gran apuesta que está haciendo también la ciudad para que se siga reactivando la economía y para que usted también ingrese en esos 21 días de hábitos de comer saludable. Este fin de semana salimos. Este fin de semana. Me gusta esa invitación, además que los platos que vi, Manu, quedé súper antojada. Delicioso. Delicioso, ¿cierto? Además que qué rico volver a los restaurantes, qué rico hacerlo. Ay, sí. Con responsabilidad, de invitar a la pareja, a la amiga, a la mamá y decir, bueno, vamos a ver cuál es el cuento pues de comer sano. Lo quieren hacer, 268-6033, nos pueden llamar y se llevan el bono para que usted este fin de semana pueda aprovechar este festival. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque llegó el momento que hablemos de belleza, y más cuando pensamos en el pelo y decimos cuál va a ser el cuidado que debemos de tener en él. Somos dos rubias, una muy pelilarga, una muy pelicorta, pero se merece el mismo respeto y cuidado
que tiene cada uno de nuestro pelo. Cuando hablamos de desintoxicar el pelo, pues normalmente estamos pensando que solamente debemos cuidar la piel, nuestro cuerpo, y que esto merece limpieza, dedicación, tiempo, largos minutos en la noche, pero resulta que el pelo también hay que cuidarlo, Manu, y por eso tenemos una invitada muy especial, porque nos va a hablar de cómo desintoxicar el pelo, y ella es Ana Franco. Ana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias pues por la invitación, Manu, por la invitación, Luisa. Bueno, ¿cómo desintoxicamos el cabello? Ideal para tener un cabello sano es también contar con un cuero cabelludo sano, porque de ahí parte todo, ¿cierto? Hay productos que nos ayudan a hacer pues como más fácil este tipo de procesos, pero también existen pues productos naturales que también podemos aprovechar bastante en la casa. Ana, entonces sí. Perdóname, una pregunta, ¿cómo puedo identificar yo que llegó el momento en que debo desintoxicar el pelo, el cabello, el cuero cabelludo? O sea, ¿por qué lo debo hacer? Bueno, mira, muchas veces te vas a dar cuenta que el cabello te está pidiendo cuando se empieza a caer. El cabello se empieza a caer, se empieza a ver seco. Ya empiezas como que no hay vida, no brilla, lo empiezas a sentir como pesado. Entonces es muy buena pues como opción cuando empiezas a ver que ya no, o sea, como cuando nosotras como mujer decimos, ¿qué hago con este pelo? Empezamos a identificar como esos cambios pequeños en nuestro pelo que normalmente decimos, no, es normal, es porque cambié de champú, pero de pronto es porque realmente necesitamos tal vez una hidratación, sí, una humectación, no sé cómo lo podamos llamar de la mejor manera en cuanto al pelo. Nosotros, Luisa y Manu, nosotros abusamos muchas veces de coloraciones, tintes, champú en seco, tratamientos, y la forma que lo aplicamos de pronto no es la más adecuada, ¿cierto? Muchas veces cuando decimos, ay, no, hagámonos una hidratación, empezamos a aplicar desde la raíz hasta la punta y somos felices todo el día, y se los digo porque así soy yo o así era yo hasta que me pasó. Entonces, niñas, claro, cuando empezamos nos damos cuenta que la parte del cuero cabelludo, cada folículo se va taponando y se tapona y se tapona. Cuando tú menos piensas, ya ese folículo que salen 4 o 5 cabellos, empiezan a salir solo 2. Uh-huh. Y empezamos a ver el cabello más pequeño. Más pues poquito. Como más poquito, perdón, sí. Y más delgado. Ok. Y nos damos cuenta que empieza a caer. Ahí es una muy buena opción para hacer una desintoxicación. Listo, me gusta. Entonces, ¿qué necesito para hacer una desintoxicación? ¿Es lo mismo que yo lo haga en cabello largo, cabello corto, o eso no importa? Sí, vamos a trabajar desde el cuero cabelludo, sí. Ok. Podemos trabajarlo desde el cuero cabelludo, en cabello largo y cabello corto. Okay. ¿Qué es importante? Que todo lo que trabajemos en la parte de cuero cabelludo, pues no, si, por ejemplo, nosotras que estamos rubias, no afectemos la parte de acá, o sea, la parte de la hebra como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay productos profesionales que hacen, lo que hacen es empezar, son un poco aceitosos, sí, pero empezar a destaponar ese folículo. Sí. Entonces, cuando se empieza a destaponar, empiezan a crecer ahí sí los cabellos más fuertes, más cantidad. Entonces, eso es súper, pues, súper chévere. Tú ves la diferencia en el cabello. Muy bien, ¿qué trajiste ahí? Bueno, les traje una opción, ¿cierto? Sí. Son productos veganos. Sí. ¿Cierto? De profesionales. Y les traje una opción de productos naturales y, pues, les iba a contar otra, ¿cierto? Entonces, muy bien, puedes mostrarlo a esta cámara para que las personas vean qué es lo que estás mostrando ahí, lo que tienes ahí en tus manos, cada uno de los productos. Inclínalo un poquito más. Eso, ahí, perfecto. Listo, aquí contamos con penca. Sí. Y aceite de oliva. Sí. Ya estos son productos, o sea, este es un tipo de desintoxicación, sí, y les traje otro tipo de desintoxicación. Este trabaja cuero cabelludo y, sí, y hebra capilar. Perfecto. Y el otro trabaja solo cuero cabelludo. Empecemos. Empecemos a... Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotras en la casita podemos ir partiéndonos... Ana, debemos tener el cabello limpio para hacer esta desintoxicación. ¿Cuál es la recomendación? Pues no hay necesidad, o sea, realmente no afecta, okay, porque lo que vamos a hacer es remover las partículas impurezas que tenemos ahí. Lo que les decía, pronto el champú en seco que tanto lo aplicamos, sudor.
Entonces no afecta porque después de esto tenemos que lavar el cabello. Perfecto. Entonces en el salón podemos hacer el de productos profesionales, pero en casa podemos trabajar con penca, que también cicatriza, entonces ayuda muchísimo pues como para la hebra y para pues como activar todo el tema de cuero cabello. Maravilloso, adelante. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a trabajar a ella con este producto, es un poquito oleoso, uh-huh. Entonces lo aplicamos como por puntos, ¿cierto? ¿Te ayudamos de pronto con el producto a sostener ahí para que te quede más cerca? Si quieres. Yo le voy a aplicamos ayudar. Y cuando ya lo tengamos aplicados por los puntos, vamos a hacer un masaje directamente en el cuero cabelludo. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es activar el producto y empezar a retirar como pues como el exceso de puedes mostrar el masaje aquí arribita, eso ahí. Claro, ahí el que masaje sí. Que le estabas haciendo. Bueno, vamos eso. A hacer presión en los puntos para que todo el cuero cabelludo quede impregnado. Así lo podemos trabajar con sábila y también lo podemos trabajar. Muchas veces el azúcar también nos va a servir para remover, empezar a remover. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. La idea es ir entonces partiendo en diferentes pedacitos. Sí, vamos a ir partiendo. ¿Y eso en el cabello más o menos cuánto lo debemos dejar aplicado? Lo dejamos de 15 a 20 minuticos. 15 a 20, me lo lavo. 15 a 20, lo jugamos y podemos ya hidratar la hebra. ¿Con qué nos recomiendas, por ejemplo, hidratarlo después de...? Bueno, hay productos muy buenos, depende mucho, Luisa, de la hebra. O sea, ajá. No es lo mismo la hebra de ella que la hebra mía, sí. Que la tuya. Entonces, para eso hay todo tipo de productos profesionales para el tema. Dependiendo entonces, del tipo de cabello, entonces. Sí, porque hay cabellos grasos, gruesos, secos. Ajá. Entonces, todos tienen un tratamiento completamente diferente. Entonces, listo. Sí es bueno hacer una valoración por un profesional para que por lo menos sepas, si sientes que el cabello le está pasando algo, sepas qué es lo que le vas a aplicar y no pierdas, que muchas veces nos llenamos de muchos productos y lo que estamos es intoxicando el cuero cabelludo, pero no estamos trabajando la hebra. Ana, ¿y cada cuánto podemos hacer esta desintoxicación? Bueno, la desintoxicación la podemos trabajar una vez a la semana, una vez cada dos semanas, uh-huh. Ya es dependiendo. Si tú sientes que el cabello está bien, suave, brillante, lo podemos parar. Muy bien. Pero lo podemos... Entonces, para que retomemos, vamos sí. A coger y a partir, ¿cierto? Aproximadamente de a un centímetro. De a un centímetro entre uno y otro, sí. Y empezar a aplicar suavemente y haciendo presión en esos puntos para que vaya como penetrando el producto y vaya pegándose también del cuero cabelludo y del cabello. Y lo dejamos alrededor de 15 a 20 minutos, o sea, se puede hacer esto un domingo, un spa, en su casa, tranquilo, y hacer que le dé un poquito de nutrición y de hidratación a su cuerpo, a su cabello, y también puede hacer también, no sé, si un poco como de limpiar, esa limpieza que necesitamos porque le aportamos tanto que muchas veces perdemos esa brillosidad que estamos buscando. Sí, claro, y muchas veces sentimos que el cabello cae, cae, cae y no entendemos por qué. Ana, decimos... ¿qué pasa inclusive con lo que nos compartiste ahora? Y perdón que te pise ahí, que muchas veces pensamos que este tipo de tratamientos de hidrataciones no la debemos dejar toda la noche o todo el día. ¿Qué pasa cuando aplicamos durante tantas horas estas hidrataciones? Nosotros podríamos aplicarlas si no te tocamos el cuero cabelludo, para que no lo sobresaturemos. Pero lo podrías hacer desde que después tengas un buen, pues, enjuagarlo muy bien. Uh-huh. Pero sí, o sea, depende mucho de la hebra, del cabello. Se podría dejar cuando sobre todo hay reparación. Cuando debemos de reparar, hay productos que se pueden dejar toda la noche, al otro día enjuagar y el cabello va a tener, pues, muy bien. Vas a ver la diferencia. Dale, adelante para que continúes con eso. Y mientras que haces esa práctica, también te quiero preguntar, esas personas que se alisan el cabello, ¿se lo podrían hacer o
¿Sí es recomendable? Sí, todas nos debemos de hacer una desintoxicación, todas debemos de tener, así tengamos cualquier sintomatología en el cabello, nos puede servir esta desintoxicación en el cuero cabelludo. Ana, por ejemplo, para esas personas, aprovechando que Manuela hizo esa pregunta, que se tienen alisados, pues el cuero cabelludo se pone mucho más grasoso. ¿Qué les recomiendas? De pronto una mascarilla casera también para que aprovechen y de pronto no solamente afecten el cuero cabelludo, sino que aprovechen ese tip casero para que lo hidrate, pero a la vez les quite la grasita. Bueno, es que eso es lo que suele pasar muchas veces con lo que son alisados, sí. O sea, activamos como las glándulas sebáceas del cabello, de los cueros cabelludos, y empiezan a engrasar más, ¿cierto? Para eso podemos utilizar el azúcar, puede ser con la penca, hacer un licuadito y empezarlo a exfoliar para retirar el exceso de grasa. Perfecto. ¿Qué hace la penca? La penca cicatriza, o sea, te puede servir para la punta, cuando tengamos puntas abiertas, cuando tengamos el cabello muy seco, muy partidito, nosotras que estamos rubias muchas veces queda como reseco, que no nos da para pasarnos la mano, o sea, todo eso la penca te va a ayudar. La sábila. La sábila, saco la sábila, la licúo. Sí, yo por acá les traje una penquita. Sí. Una penca que estaba, pues yo normalmente la parto así. La saco. Sí. Le saco la cáscara. Como la cáscara, sí. La parto a los lados y ya es más fácil de desprenderla los alrededores. Y entonces, simplemente puedo hacer el masaje. Cuando trabajemos hebra, podemos hacer un masaje que es tipo ordeño. Sí. Entonces cogemos hebra, voy a mostrarles con este producto de acá. Nos lo aplicamos en la manito. Sí. O sea, yo sí soy de las manitas. Nos lo aplicamos, lo frotamos y empezamos a aplicar poco a poco como si estuviéramos aplicando un tinte. Okay. ¿Cierto? Y, niñas, el cabello también merece amor. Ajá. O sea, sobarlo, quererlo, él no lo va a agradecer. Él lo va a agradecer. Porque entonces empezamos a trabajar como con ordeño y empezamos para que se empiece a penetrar bien el producto. Y con el calor de las manitos lo vamos activando. Ana, esa penca que nos traes, ¿de pronto la dejaste cuando la cortaste o cuando la compraste remojando para que suelte como esa babosa esa que tiene? ¿O cuál es la recomendación? Sí, porque hay personas que de pronto se puede dejar, por ejemplo, la cortas en la noche, le retiras como el exceso y al otro día ya le puedes terminar de retirar. Por eso yo la parto como a los laditos. Sí. Le quito como los laditos, la parto y ya ella como que bota la babita y ya de ahí sí termino de pegar. Muy bien, ¿cuáles son las redes sociales, Ana? Bueno, estamos en diversos salón. Nos pueden seguir si quieren consejos. Muy bien, esas son las redes sociales. Ahí les estamos viendo en pantalla. Invitados, los vamos a trabajar con mucho amor. Todos los días trabajamos pues porque por mejorar, o sea, realmente todos los días es una mejora continua. Gracias, Ana. Gracias, Ana, por acompañarnos, por traernos por la invitación. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muy bien, Ana, muchas gracias por esa recomendación que nos traías hoy, hablando de cómo desintoxicar el cabello, cómo lo puede hacer el cuero cabelludo. Así que esas buenas recomendaciones siguen y tienen ustedes día a día aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que es una cita que ustedes tienen de lunes a viernes con La Vida Saludable. ¿A qué horas? 9:35 de la mañana. Manu, ¿aprendiste? Claro, mucho. Este fin de semana a comer rico, a desintoxicar el cabello y a conocer cuál será. Identificar. ¿Cuál mi será? El lenguaje del amor. Sí, señora, es el lenguaje. Vamos a ver cuál tengo yo y cuál tiene mi pareja también. A mí me encanta, a mí esos temas me encantan, me mueven, he leído al respecto y yo creo que ya tengo identificado el mío. Me toca ir identificando por ahí el de mi compañero. Muy bien. Chao, chao. Chao, mañana nos vemos, 9:35, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Chao, chao.